Y pues buenas tardes a todos. Hoy les venimos a dar el training de Presentation Skills. Tenemos una súper invitada muy especial y pues es nuestra CG Mildred Rueda, nuestra antes ex DLE. Y pues les vamos a impartir en conjunto este hermoso y bello training. Así que pues vamos a iniciar. Ah, se apagó mi cámara. Bueno, hola chicas, ya me presentaron. Pues mi nombre es Mildred, para las que no me conocen, o Mili, como me dice la mayoría. Soy la actual CG, la que hace sus documentos y papeleos y constancias, eso soy yo. Y como ya dije Henry antes, hacía lo que él está haciendo ahora, pero él está haciendo más bonito. Y pues el día de hoy les vengo a ayudar un poquito a aprender a través de este training que se llama Presentation Skills. Que pues si no habían como que captado tanto de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy técnicamente les voy a ayudar a quitarse toda esa pena de hablar en público, a quitarse algunas muletillas y también a realmente enseñarles cuál es la clave de dar un entrenamiento y totalmente diferenciarlo con una ponencia. Así que pues, como en todo entrenamiento, iniciamos con nuestro hermoso icebreaker, que es pues para romper el hielo, conocernos mejor y que pues interactúen más con nosotros. El día de hoy el icebreaker es fácil para yo conocerlas. Su nombre, de qué comité o división de soporte vienes y cuál es su palabra favorita. Así que, ¿por qué no inicia nuestro hermoso DLE Henry? Y tú seleccionas a alguien y así nos vamos. Entonces, bueno, mi nombre es pues, Enrique, vengo de la División de Soporte de Entrenamiento y mi palabra favorita, no sé, voy a decir que es DSE. ¡Ay, qué bonito! La siguiente persona en pasar va a ser Mer. Mi nombre es Marimar Cuevas. Yo soy de SCOME, soy miembro activo y mi palabra favorita es serempidia, que significa, es la, cuando encuentras algo de manera inesperada y te produce un efecto muy bonito. Bueno, eso es como yo lo entiendo y es mi palabra favorita. Ay, qué bonita palabra y qué bonito significado, está muy bonita en todo. Elige a alguien, Mari. A ellos. Dios, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Perdón. Es que estaba tosiendo. Mi nombre es Jocelyn Mayelia Soriotoris y también vengo de la División de Soporte de Entrenamientos. Y mi palabra favorita, la verdad, no tengo idea. No había pensado en eso. Ok, no te preocupes. Muchas gracias, Jo. Elige a alguien más. A Blanca. Adam Herrera. Bueno, mi nombre es Blanca, soy de SCOR y mi palabra favorita es supercalifragilístico espiralidoso. Y es de una canción de Disney. ¿Qué palabra tan animada? Y elijo a Ivana. Hola, mi nombre es Ivana Hurtado. Soy de la Superior de Medicina.
Y mi palabra favorita es autosuficiencia. Todos están diciendo palabras bien bonitas. O las dicen muy bonitas. Y elijo a... Creo que la única que falta es Abril. Sí, creo que solo falta Abril. Sí, soy Abril. Soy de la DCRE. Y no había pensado mi palabra favorita, pero yo creo que es perro, porque me gustan mucho, mucho los perritos. Ay, qué bonito, Abril. Muchas gracias a todas. ¿Por qué me gusta iniciar con este breaker, este entrenamiento? Porque creo que cuando les puse que cuál es su palabra favorita, lo primero que pensaron es cómo eliges una palabra favorita, ¿no? Si porque suena bonito o por el significado que tiene para ustedes. Entonces, eso me gusta porque cada uno de ustedes lleva una palabra eligiendo el criterio que quisieron, el que se les ocurrió primero y al que más importancia le dieron. Y eso es lo especial de nuestra siguiente diapositiva, Henry, que es donde les explico cómo vamos a ser un buen orador, qué es lo que están buscando ustedes, porque yo les podría enseñar como muchas técnicas de, pues para poner bien, pues el pibe estudias mucho y luego haces tarjetitas y luego acá, no sé, te explicas a alguien más y luego te ves en un espejo y, o sea, podría enseñarles todas estas cosas teóricas. Pero creo que, créanme que aunque tengan todo eso, realmente lo que les va a ayudar a pararse frente a alguien y explicarle algo, enseñarle algo, es que eso que van a decir les guste a ustedes, les apasione a ustedes. Y es por eso que les hice pensar en esa palabra favorita, porque cada vez que se paren enfrente de alguien, tienen que encontrar esas palabras favoritas para explicarlo, ya sea a través de ejemplos muy banales, a través de movimientos, a través de bailar, todas estas cosas raras que se les dice, son por algo y es porque les apasiona hacerlo así. Y así tienen que hacer en todo lo que se paren enfrente. Lo que define un buen orador es que sabe que quiere darle a entender a su gente y lo va a lograr en un conjunto de que ya saben, lo verbal, lo vocal y lo visual. Y las tres son muy importantes. Ya todo el mundo nos ha dicho que una cosa es cómo lo hables y otra cosa es tus expresiones corporales. Pero algo que muchos no toman en cuenta también es lo vocal, que es cómo lo hables. Por ejemplo, yo tengo compañeros que tú los oyes exponer y hasta tú dices, no, pues sí se oye que sabe un chorro. Pero a la mitad de la exposición ya me estoy durmiendo porque todo el tono de la exposición es súper monótona. Lo que pasa mucho cuando solemos luego leer las diapositivas, también es súper monótono. Entonces, también tomar en cuenta que lo vocal, el cómo lo decimos, en dónde agregamos un acento que quizá ni existe en la palabra, en qué palabra repetimos muchas veces, todo eso importa. Y eso es lo que les vengo a enseñar a ustedes, más de enseñarles tipsitos que quizá todos ya sabemos. Venimos a enseñarles cómo realmente apasionarse por su mensaje y cómo encontrarle amor hasta esa exposición. Si ustedes se exponen nada más porque sí, pues no va a funcionar. Normalmente las exposiciones se usaban para aquellas personas que no teníamos acceso a los textos de los autores, entonces los autores juntaban mucha gente y le exponían su texto. Actualmente lo usan las escuelas, se supone que para nosotros enseñarnos a expresar frente a un público y en teoría para enseñarle a alguien más ese tema. Y se está llevando o se está manejando tan mal que ahora las exposiciones solo es para que los alumnos mínimo repasen un tema de todo el temario, ¿no? Mínimo se sepan un tema bien de todo el temario. Entonces hay que aprenderle a dar ese giro y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿La que sigue, Henry, por fin? Bueno, como todo, pues necesitamos una metodología, ¿no? No nos podemos sacar. Pues toda la información que les vamos a dar de sentimientos y del corazón, sino todo tiene que tener una base y un sustento. Entonces les vamos a enseñar cómo prepararse antes, durante y todos esos problemas que se pueden llegar a encontrar a la hora de exponer o a la hora de hacer lo que van a hacer, que son entrenadores. El primero, pues ya saben, conocer a la audiencia. Y aquí les podría echar el choro de que pues, tienen que conocer quiénes son, qué cuánta audiencia van a tener, qué de qué edad a qué edad, pero
no solo es conocerlo y ya, sino es, ¿para qué lo quiero conocer? Por ejemplo, con nuestra de ley, Henry, te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú darías una plática, por ejemplo, de aborto a un grupo de jóvenes universitarios de 20 a 25 años, unas 15 personas, con ese grupo, por ejemplo, que te acabo de decir que corresponde a las preguntas de quiénes son, cuántos son y que ya saben, ¿crees que sería fácil o difícil darles una ponencia de ese tema? Pues si no son estudiantes de medicina, siento que sería una buena charla, ¿no? No sé, yo sé. Si no son estudiantes de medicina, ¿y si sí lo son, no sería buena charla? Pues sí, pero igual maybe dominen ya esos temas. Entonces sería un poco difícil. Ok. Gracias, Henry. Algo que quiero rescatar aquí es que la escuela nos ha enseñado mucho que hasta nuestros pacientes tenemos que tomar en cuenta que están estudiando y su nivel educativo para saber cómo hablarles. Pero a mi parecer, más que su nivel educativo, creo que tenemos que centrarnos en su nivel cultural. Porque, por ejemplo, yo les puedo poner un grupo de jóvenes universitarios de 20 a 25 años, 15 personas, pero no es lo mismo que les ponga que ese grupo sean estudiantes de medicina a que ese grupo sea de una escuela católica. Y sigue siendo el mismo grupo y sigo contestando estas preguntas. Y tienen el mismo nivel de estudios y a los dos los puedo hablar con quizá los mismos tecnicismos, pero ahí lo diferente es que las creencias de uno y del otro pueden contraponerse con tu idea principal. Normalmente nos enseñan a preparar actividades porque son muchas personas, actividades porque son poquitas personas, o si tiene muchos estudios le puedes hablar quizás más formal, y si tiene poquitos tienes que ser más coloquial, cuando realmente nos tenemos que enfocar en otro tipo de cosas. ¿Por qué? Creo que nos pasa muy seguido cuando intentamos hablar de un tema médico, de algo que nosotros conocemos, con un familiar, por ejemplo, que no está de acuerdo, por ejemplo, con las vacunas, con lo del COVID. Creo que todos nos hemos peleado con un familiar sobre estos temas, ¿no? Que no entienden. Y es que nos enseñan a querer controlar todo, pero no nos enseñan cómo hablar con gente que no opina igual que nosotros. Y tenemos que estar preparados pues para todas las circunstancias. Eso es lo que yo quiero que ustedes cuando piensen en su audiencia, lo analicen bien. Que no solo se vayan por lo que nos han enseñado toda la vida, de que por el nivel académico, y que si son niños de primaria, si son niños de secundaria. No, váyanse más allá y realmente preparen el tema en ambos extremos. Porque aunque ustedes sean la cabeza de la ponencia, siempre se van a topar a alguien que les diga, no, no es así. Y aunque haya como 30.000 evidencias científicas, esa persona cree otra cosa, ya todo nos ha pasado. Y el error de los que estudiamos en una carrera, sobre todo en ciencias de la salud, es que nos ayuda o nos obligan a sustentar todo con evidencia científica. Y dejamos muy de lado las creencias de la gente. Entonces, nos gusta despreciar comentarios distintos a los nuestros con, es que la evidencia dice eso, sí. Pero tómate la molestia de pararte enfrente de ese alguien y decirte, ok, ¿por qué tú crees esto? Y entenderlo desde su creencia y quizás despegarnos un poquito de esa parte para poderlo orientar mejor. Entonces, a esto los invito con la parte de conocer a la audiencia. La siguiente es conocer la ocasión, que pues creo que esa es más sencilla. Si tienen que exponer en la escuela, si tienen que exponer aquí en el comité, un training, un debate, una plática, ¿qué es? Para que también sepan cómo llevar a su público. El objetivo, es decir, cuál es su propósito. Si su propósito, por ejemplo, en el tema que le planteaba Henry, es darles a conocer lugares, a darles a conocer el proceso, a darles a conocer situaciones puntuales. O sea, sí, el tema es este, pero ¿qué quieres saber de este tema? Porque hay un sinfín. Y esto es importante porque a veces, creo que a todos nos ha pasado que luego nos dan el tema de exposición, pero cuando empiezas a investigar hay un chorro de cosas, entonces no sabes qué de todo eso tienes que abarcar, y luego cuando lo expones ni siquiera era eso, o te faltó, o te dijo el profe que abarcaste más del temario, eso.
Entonces, aunque ya les den un tema centrado, deben de conocer específicamente el objetivo de. Luego, el ambiente. Este más que nada es para conocer que ustedes y su público se sientan cómodos. Creo que no es lo mismo dar una plática, por ejemplo, aquí en el Zoom, que todos estamos en nuestras casitas, que en el auditorio de la escuela, que en el salón, porque tienes que manejar distintas situaciones de audio, de modulación de voz. Por ejemplo, yo lo que aprendí mucho de dar trainings es un tiempo en línea y luego recordar mis exposiciones presenciales, es que hasta para arreglarte es distinto. Por ejemplo, cuando tengo que dar una junta muy formal en computadora, suelo arreglarme más de lo normal, pero porque la cámara no lo ve tanto. Entonces necesito ponerme colores más potentes o a veces hasta me hago pestañas con el mismo delineado. ¿Por qué? Porque ustedes desde ahí no lo ven, solo ven muchas pestañas de lejos. Que, o sea, que si me ven en persona me van a ver súper raro y parezco un payaso. Entonces, todas estas cosas se refieren al ambiente. No solo como de, ah, para saber si en el salón caben todos. O sea, no. Realmente para ver cómo tienen que jugar ustedes en ese ambiente. El siguiente, por fíjense. Bueno, ahora, ya que conocen todas esas características básicas de dónde se van a ir a parar y para qué, tienen que, obviamente, saber qué es lo que van a estudiar del tema. Como tal, les digo que, pues todos sabemos esta parte de que tenemos que saber todo del tema y tenemos que estudiarlo y así, pero a mí me gusta enseñárselos a través de esta hermosa como historia, donde hay un incendio y ustedes tienen que apagarlo a cubetazos. Eso es a lo que normalmente me gusta tomarlo de ejemplo, que se enfrentan cuando están frente a alguien. Ese fuego de interés y conocimiento y hambre que tienen que apagarles en la gente para que se quede satisfecha. Obviamente, para poder apagar un incendio y andar agarrando agua, necesitas algo de donde agarrar agua, ¿no? Porque si no tienes agua, ¿con qué rayos lo apagas? Eso es lo de reunir información del tema. Necesitas tener a la mano o a tu comprensión la mayor información y cantidad de información posible del tema para que tengas de dónde rayos agarrar agua, ¿no? Pero por obvias razones, no les vas a echar literalmente toda la alberca de trancazo, lo vas a hacer uno por uno, cubetada por cubetada. Eso es seleccionar. Necesitas tener la habilidad de seleccionar realmente qué es lo que vas a decir y qué es lo que puede que les importe. Porque quizá algunos de nosotros hemos tenido, y tomo mucho los ejemplos de las exposiciones, porque todos lo hemos vivido, que de repente empiezan a hablarte de que lo molecular y que no sé qué cosa, y tú con cara de, ¿a poco esto va a venir en el examen, no? O cuando ves tus repasos o tus apuntes, dices, pues es que esto está demasiado acá raro, no creo que esto lo pregunten, y hasta te lo saltas para estudiarlo, ¿no? Toda esa paja que conocemos. El tener la habilidad de seleccionarla y descartarla, eso es como lo más importante. Y ahora la estructura. En el caso del fueguito, no sé si sepan, pero es más fácil apagarlo si empiezas por el centro, por abajo, por donde empieza, que si le empiezas a tirar nada más el agua por encima. Entonces, lo mismo es estructurar. Saber qué es lo que vas a decir primero y por qué lo vas a decir primero, y saber qué es lo que vas a decir después de eso, y luego cómo lo vas a complementar, y luego todo ese círculo. Algo que me gusta a mí de la estructura es dar, al menos en el caso de los trainings circulares. Es decir, por ejemplo, en este caso, aunque no estoy sola, lo va a dar Henry, pero por ejemplo, a mí me gustaría cerrar el training donde empecé, para que ustedes digan, ay, ¿se acuerdan de que les dije esto? Ah, pues ahora con todo esto ustedes pueden estructurar y encontrar realmente cuál es su palabra favorita, porque ya saben todo eso. Entonces, el que tú les des un cierre de donde empezaste a tu gente, los va a sentir como satisfechos de que, ah, ahora todo tiene sentido. A mí me gusta hacer esa técnica, es una técnica ciclada. Pero ustedes pueden estructurarla como más les guste, solo que aprendan a acomodar como esas prioridades de los temas. Gente, la siguiente, por favor. Y bueno, ya una vez que prepararon todo ese choro, pues hay que saber
qué dificultades y a qué barreras se van a enfrentar al momento de pues estar ahí, ya estar ahí parados, porque no, porque pues todo el mundo les puede decir, no estés nervioso y todo eso, pero pues tenemos que saber a lo que nos enfrentamos para saber cómo atacarlo. El principal punto y el más importante, que quizá algunos de ustedes ya sepan y otros no, es que ustedes como ponentes son el principal actor. Y aunque tengan como equipo atrás de ustedes, por ejemplo, ahorita que Henry me está ayudando a proyectar y me está ayudando a cambiar las diapositivas, quien sigue manejando todo eso es el ponente en estos momentos. Así que, aunque tengan un equipo de ayuda, ustedes son quienes manejan ese equipo de ayuda. Entonces, tienen que estar conscientes de que tienen que esforzarse para controlar todo lo que está pasando. Tanto, por ejemplo, si todos tuvieran sus cámaras prendidas, mi deber sería estar viendo a cada uno de ustedes, ver sus expresiones, ver si algo que dije les convenció o no les convenció, fijarlo. En el caso del audio, en el caso de que se llegue a ir, es mi responsabilidad estar checando que ustedes me estén escuchando bien. En el caso de que se le vaya el internet ajeno, pues es mi responsabilidad tener a la mano las diapositivas, quizás para proyectarlas yo en el que él regrese. Es muy estresante ser el ponente principal. Y a todos nos ha pasado cuando exponemos que nunca faltan esas dificultades técnicas por querer delegar para que sea más fácil. Y sí, a veces es más fácil, pero aunque tengas 30.000 personas ayudándote, recuerda que el que sigue teniendo el control sobre esas 30.000 personas eres tú. Y quizás es algo que no teníamos muy en la cabeza, pero ahora que lo conocen, para que estén más conscientes y más preparados cuando vayan a exponer algo o en este caso a dar un entrenamiento. Tanto actividades, todo lo que vayan a hacer, es totalmente que ustedes lo guíen. Ahora, la fijación del aprendizaje es más difícil cuando solo es oral. Todos hemos tenido esas diapositivas llenas de texto que ni siquiera queremos voltear a ver porque están horriblemente pesadas. Entonces, es más fácil si enseñan con imágenes, con movimientos, con ademanes. No solo que pongas ahí, por ejemplo, ahí la imagen, sino relaciona la imagen, explícala, ve que tiene sentido y así es más fácil a la gente que se le acuerde. Por ejemplo, en el caso de que yo les enseñé el proceso de recolección de información con la alberca, la cubeta y el fueguito, creo que es más fácil que ustedes se acuerden del reunir, seleccionar y estructurar así que si yo les hubiera puesto las palabras y nada más les hubiera leído los conceptos. Entonces, todo eso tienen que aprender a manejarlo para que sea más fácil para ustedes. Y lo siguiente es que intenten usar más materiales a manera de que la gente se sienta motivada a participar o motivada a decir, ah, yo quiero también hacer eso, o ah, ya entendí eso, la neta, sí lo quiero hacer. Intenten motivar a su audiencia que hagan todo esto que les estoy enseñando para que sea más fácil para ellos, porque pues también el que ellos quieran enseñar o aplicar lo que ustedes utilizaron les va a ayudar a ellos a reforzar lo que ustedes enseñaron. Y pues más allá es como su objetivo, ¿no? No solo que les enseñen a más personas, sino que esas más personas se sientan motivadas con el tema que acaban de enseñar. Aquí les puse como un mapita, que es como el ejemplo que abarca todas estas dificultades que les digo que pueden tener, porque al menos, por ejemplo, para mí, cuando yo pregunto, oye, ¿cómo llego a la superior de medicina, no? Si me empiezas a explicar de, ah, sales del metro y caminas a la derecha y luego ver una calle como en diagonal y luego caminas esta calle en diagonal y luego te das como vuelta a la derecha y luego pues vas a ver como el hospital y te cruzas la calle pero luego te cruzas para acá también. O sea, siento que es muchísimo más complicado que yo entienda así como llegar y me voy a perder que literalmente solo preguntarle a Google dónde estoy y dónde quiero llegar y visualmente para mí es más fácil ubicarme. Algo así pasa cuando aprendemos algo nuevo. Si no tenemos ni la más remota idea de qué nos están hablando y nunca hemos pisado esa calle, o sea, ese tema, nos vamos a perder completamente. Así que es más fácil que alguien nos diga dónde estamos, nos enseñe dónde estamos y visualmente ver a dónde vamos a llegar. Y eso es lo que tienen que hacer cuando están exponiendo. Que ustedes entren de dónde están, los vayan ilustrando cómo van avanzando. Por eso, por ejemplo, este training va por fases, desde el antes hasta el momento.
y ahora dónde van a llegar o qué se supone que es lo que tienen que hacer ahorita. Y mientras más visual sea y no sea tan oral, va a ser mejor. No sé si tengan alguna dudita o algo que quieras agregar, siempre, de todos modos más tú. No, todo está muy bien. Sí, todo bien. Aquí sigue, por favorcito. Y ya después de todo esto que nos ha comentado Milly, pues vamos a comentar pues las habilidades, ¿no? ¿Dónde quedan las habilidades? Y pues ahí hay un estudio donde nos aconsejan tres consejos principales pues para dar una presentación skill muy bien. Y la primera es de que confíes y como a la audiencia no temas y enfréntalos. O sea, prácticamente tu audiencia va a tu presentación porque realmente quieren aprenderte el tema que quieres impartir. Entonces, así como ellos, pues no tengas miedo y trata de confiar en ti y de todo lo que has aprendido para brindarles a ello, ¿vale? Entonces, no tengas miedo y confía en ti mismo. La otra, pues, es mirarlos sutilmente. Ahorita, pues, en virtual es difícil porque, pues, como mencionaba Milly, es muy importante a veces que tengan la cámara prendida como para poder visualizar si están entendiendo, si no captan bien la idea y así. Pero pues en presencial es un poco más sencillo esto, ya que los puedes observar y puedes ir viendo qué tanto van entendiendo y qué tanto puedes ir desarrollando el tema. Y la tercera, pues, es de que sonríes sutilmente, porque pues eso hace que sea muy bonito todo. Y también, pues, ya lo comentaba Milly, el uso de las 3B, que es el vocal, visual, verbal. La parte de la visual, de verlos sutilmente, la parte de la vocal, del tono de voz, y la parte de la verbal, de qué tantos conceptos o qué palabras vas a usar tú correspondiente a la audiencia, y tener el autocontrol. Aquí les puedo dar un consejo, no sé si vieron la película de High School, cuando, no me sé sus nombres, pero el gorillo y su hermana, creo, antes del teatro hacía como cosas así bien raras de que pum, pam, no sé, esa es una técnica que pueden probar, que pueden hacer suya, que pueden cambiar, y antes de una exposición, si sienten nervios o cosas así, pueden usar, ¿sabes? Como para quitar el estrés. Entonces ahí no les pasa el tips. Y ahora, ¿cómo practico mis habilidades? Primero que nada, pues como les mencionaba el día de ayer, para que tengas una sesión exitosa, un training pues bueno, una exposición, pues primero tienes que planear, porque si no hay una buena planeación, pues no va a haber una buena sesión. Entonces es la planificación. Yo voy a dar este entrenamiento, bueno, tengo que planificar, tal vez con los objetivos, como mencionaba Milly, identificar la audiencia. Tal vez ver nuestra justificación. Ayer igual mencionábamos que en los trainings pues hacemos el FODA y la agenda. Entonces una buena planificación para que durante el training, para que durante la sesión, pues vaya saliendo todo bien y vaya marchando bien. Entonces esa es la parte de la planificación. En la parte de la evaluación y el monitoreo. El monitoreo durante la sesión para que vayas detectando si la audiencia va comprendiendo los temas. Y en la parte final, por ejemplo, del training, nosotros hacemos la retroalimentación. Entonces ahí va la parte de la evaluación. Tanto la evaluación de la audiencia para ver qué tanto aprendieron como para nosotros, para ver en qué podemos mejorar como entrenadores, como facilitadores. Entonces aquí sí les pido que planifiquen bien sus actividades porque pues sí, sí es la clave para que salga bien una sesión. Y también de qué estudien. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no es cierto, es en esta. Ahí les puse la imagen del espejo. ¿Cómo pueden practicar? ¿Cómo pueden perder ese miedo, ese nerviosismo? Y pues es la práctica. Yo les comentaba ayer que pues no soy el mismo desde mi primer entrenamiento, que fue manejo de tiempo, que se lo impartía el comité de Escora, tal vez a este momento. Entonces, pues sí, la práctica hace al maestro y poco a poco de verdad van a ir desarrollándose muchísimo mejor. Entonces, no tengan miedo a equivocarse las primeras veces. Las primeras veces tal vez se pongan más nerviosos y cosas así. Pero al cabo del tiempo, pues ustedes se van convirtiendo en entrenadores. Y eso es lo que les decía, o sea, no porque no tengas el certificado de entrenador, no eres un entrenador.
al paso del tiempo te vas convirtiendo en ese entrenador sin necesidad de ese título, ¿vale? Entonces, pues la práctica es el maestro. ¿Y cómo pueden ir practicando? Si tal vez tienen miedo o nervios a dar su primer training, bueno, no sé, platiquen con uno de sus miembros activos, con su oficial local, con su director local y díganle, vamos, bueno, voy a dar este training tal día, pero yo necesito que me apoyes para que practique contigo. Entonces, tú le puedes practicar, dar el entrenamiento a tu familia, a tu novio, a tu novia, a tu novia o a tu director oficial. Y así van practicando, o sea, que ellos mismos te den la retroalimentación, yo expongo a ustedes, a mi audiencia que no es la verdadera, y ya estas personas con las que me apoyan me dan mi retroalimentación para que el día de la exposición, para que el día del entrenamiento, pues ya sea bueno. Igual, cuando van a presentar una candidatura, pues muchas veces están nerviosos y así, cosas así. Entonces es muy buena la práctica, y más si pues lo haces con un familiar para que ellos mismos te den la retroalimentación. Y como decía, con la práctica van desarrollando todas estas habilidades. Y bueno, como se los mencionaba ayer, la clave del éxito, en resumen, es la preparación, la parte del ensayo, la parte de controlar el miedo, que a veces es muy complicado, pero pues hay muchas formas de vencer estos miedos, anticiparse a las preguntas, la honestidad y hacer propio el entrenamiento. Como les decía también ayer, tal vez ahorita reciban este entrenamiento de Presentation Skills que lo está dando Mil y yo, y dentro de 6 meses lo va a dar otra persona, pero este entrenamiento va a ser diferente. O sea, sí o sí va a ser diferente. No van a ser las mismas presentaciones, no van a usar los mismos conceptos. Entonces, hagan suyo su presentación, hagan suyo su entrenamiento. Y ya en la parte final, pues les traigo unos tips. Comúnmente hago una actividad que está un poco... Bueno, solamente antes de un training igual, y hice una actividad, pero siento que es un poco... No sé, un poco complicada para los participantes. Pero bueno, a ver si otra vez me animo a darla después. Pero bueno, los tips principales de esa actividad que hacía era que muchas veces tenemos una audiencia no tan buena. No tenemos la audiencia que nosotros deseamos. Entonces muchas veces pues vamos a tener esta audiencia que es muy, que casi no participa, o esta audiencia que sí participa mucho y que en vez de ponerte atención al entrenador, al expositor, están jugando, están platicando. Entonces vamos a llegar con este tipo de audiencias. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo manejarla. Y bueno, algunos de los tips que les traigo es que, por ejemplo, si tenemos en nuestra audiencia al participante perfecto, al que ya domina el tema, al que sabe muchísimo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como facilitadores? Nosotros estamos facilitando, estamos dando el entrenamiento, pero esta persona participa mucho, o tal vez se ríe con otra personita porque es como, ya sé todo eso, o está mal en eso, y cosas así. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ahí, bajita la mano, controlar a este participante perfecto, o este participante que, no sé, tal vez nos puede causar, pues, ahí muchas cosillas? Más que nada es hacerlo nuestro amigo. ¿Y cómo lo hacemos nuestro amigo? Si sabemos que está muy participativo, si domina el tema, bueno, le podemos dar la palabra como de, a ver, fulanito, entonces tú explícanos qué es esto, o qué entiendes por esto. Y ya que él trate de dar todas sus ideas, que trate de dar todos sus conceptos, bueno, siempre con un control, o sea, no le vamos a dar el tema para que lo dé, o sea, solamente le vamos a dar la palabra para que como que se calme y pueda y nos deje seguir con nuestro entrenamiento. Por eso es una forma, hacerlo nuestro amigo, darle la participación controladamente para que así pues sea buena audiencia y es como de, bueno, estamos conectados. Otra de los tips es de que, y como lo mencionaba Mili, muchas veces estamos dando nuestra posición o así, pero siempre con un tono así, muy uniforme. Entonces, cuando queramos enfatizar algo, traten de aumentar el tono de voz o traten de usar pues, su expresión corporal para enfatizar esa idea principal que quieres brindar. También, muchas veces en nuestras exposiciones o en nuestros entrenamientos, decimos tipo, ¿tienen duda? ¿Alguna pregunta? Y así. Y muy difícilmente nuestros participantes, incluso en clases, nosotros mismos, preguntamos nuestras dudas. Pero aquí también es de la parte de cómo pregunta el expositor, de cómo pregunta el maestro. Y ahí hay un estudio que dice que
funciona muchísimo mejor usar el sí me estoy explicando, sí me expliqué, a preguntar si tienen alguna duda. Porque con esa palabra como de sí me voy explicando, hago que mis participantes me digan como si sí o si no. Pero no sé, ahí como que juega con la mente en el estudio ese. Entonces es muy importante que ya no hagan tanto esas preguntas como de ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Traten de enfatizar más de si me estoy explicando, si me estoy dando a entender la idea que estoy transmitiendo. Y eso es muchísimo mejor para que nuestros participantes pues nos digan sus dudas o preguntas. Igual, un tip que no sé si sea tan bueno, es un poco la improvisación y algo así. Les mencionaba de la honestidad, o sea, es muy importante. Si algún participante te hace una pregunta como de ¿qué es esto? No entiendo de esto. Y tú tampoco lo entiendes porque ya les dije que los entrenamientos no somos expertos nosotros. Siempre la honestidad. Decir, no sé, te lo voy a investigar mañana o te lo investigo al rato y te lo escribo por chat y así. Pero siempre la honestidad. Pero algo que puedes ayudarles por el momento es de que, no sé, si se les olvidó algo. Por ejemplo, que estaban explicando el FODA de la sesión de ayer, pero a mí se me olvidó el concepto como tal o así, que yo soy el ponente. Bueno, tal vez en la audiencia hay una personita que domine eso. Entonces, cuando le puedo preguntar, a ver, Mili, ¿qué es el FODA para ti? Y Mili, pues obviamente yo sé qué sé, y me va a decir, ah, el FODA es la F de fortalezas, tarara. Entonces, cuando ya me dio la participación Mili, y es como de, ah, cierto. Entonces, con la participación de Mili, yo puedo como recordar de esos conceptos muy básicos y pues ya, seguir con mi exposición. O sea, tal vez es un ejemplo que no sé si sea bueno o malo, pero pues ahí se los dejo. Tal vez como en la forma de participación, si se te olvida algo o si se te va así, puedes preguntar a la audiencia que sabes que conoce y te puede ayudar ahí para que pues no la riegues. igual pues la parte de la improvisación, pero eso lo vamos a dejar ahorita más adelante. Y igual, algo que me pasaron antes, que si tienes un tips, que si tienes muchos nervios al dar exposiciones o así, trates de controlar esos nervios en un solo punto de tu cuerpo, porque muchas veces nos estamos subiendo muchísimo en la parte corporal o en nuestro tono de voz. Entonces lleven un objeto, bueno, en virtual es muchísimo más fácil porque pues se ve nada más de aquí para acá, no se ve de aquí para abajo. Entonces, tal vez tú estás jugando ahorita con tus pies o con tu mano aquí con una pluma, pero es lo que me dijeron. O sea, por ejemplo, puedo tener esta pluma y tiene esa cosa de así. Entonces, tal vez aquí bajo la cámara pueden estar concentrando todos sus nervios en esta pluma y hacer ese tipo de movimiento. Eso mientras vamos aprendiendo a estas habilidades. Entonces, que no se ve en la audiencia y tú puedes ir transmitiendo todos los nerviosismos de tu cuerpo solamente ese punto. Y así pues no se ve mal cuando tú expones y estás como tratando de sacar esos nervios y esa energía. Entonces, concentrar todos esos nervios en un solo punto sin que se vea a la audiencia. Pero esto les digo, es durante el proceso de cómo van mejorando esta habilidad de presentation skills. Y otra cosa así muy sencilla es de que al momento de que inician sus presentaciones, inicien con el soy Enrique, soy el director local de entrenamientos y les vengo a dar este entrenamiento. Y no inicien con mi nombre es Enrique. No sé si sea mucho la diferencia, pero lo que yo encontré de que es mejor que empiecen diciendo yo soy Enrique a mi nombre es Enrique. Entonces vamos a pasar con la actividad. No sé si tengan alguna duda, si me voy explicando, si todo queda todo chido hasta el momento. Todo bien. Entonces vamos a pasar a nuestra actividad, a nuestro Energizer, y todos vamos a pasar. Entonces, primero necesito un voluntario. ¿Quién dice yo? ¿O lo selecciono? A ver, varios. Entonces, esta actividad es para tratar de trabajar un poco la improvisación, que es igual algo muy importante. Entonces, pues esta página nos da palabras aleatorias. Entonces, ustedes van a tener que formar una oración, una palabra, algo así, una oración con estas palabras aleatorias que les salen. Entonces, vamos a iniciar con tres palabras. Y cuando salgan ellos, pues tienes que inventar una historia o algo usando esas tres palabras, ¿vale? Ah, ok. O sea, invento, es una historia, no una frase. Sí, pues un párrafo, algo así, un texto chiquito. Ah, ok, va.
Va, entonces ahí van tus tres palabras. Oh, rayos. Ok, el día de mi nacimiento, mi papá iba en la motocicleta y se perdió. Sí, ha sido más larga. Muy bien, muy bien. Me encantó esa pequeña frase, oración. A ver, ¿quién quiere seguir con la siguiente participación? A ver, vamos con esta Blanca. Entonces, ahí van tus tres palabras, Blanca. Ok. Iba en el carro cuando sin querer jalé la palanca. Bueno, mejor la arranqué, por lo que me dio mucho bochorno, por eso. Muy buena, muy buena. La verdad sí me sacó la risa. A ver, vamos entonces con nuestra DLR, que tenía la alzada la mano. Y ahí van tus tres palabras, Abril. Sí, ok. Sí, bueno, el día de ayer fui a ver un futbolista jugar, vi que tenía una playera de seda y al acercarme a él, es que no sé qué significa eludir, pero... Según yo, eludir es como evadir. Ah, ok. Al preguntarle algo, eludió mi pregunta. Muchas gracias, Abril. A ver, otra pregunta si quiera participar voluntariamente. A ver, Bamer. Entonces, ahí van tus tres palabritas. Cuando fui a Alaska me llevé demasiados calcetines porque había demasiado frío, incluso los icebergs estaban deshielándose. Y cuando me iba a acostar me ponía 5 pares de calcetines juntos porque se me congelaban los pies. Lo intenté. Muy bien, muchas gracias. Qué creativos son, la verdad. A ver, va, Sebana, ahí van tus tres palabras. Hoy, el día de mi consulta con el doctor, me encontré una cobra y entonces detonó mi miedo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Me encantó. A ver, ¿quién falta por participar? Creo que falta nada más nuestra bella Mili. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, a Mili vamos a ponerle 4 palabras. Entonces, ¿estás preparada, Mili? A ver. Ahí está. ¿Qué es baliza? Tanto Dios. Ni yo sé. ¿Te parece que pongamos otras palabras? Si quieres. Ahí está. Ok. Bueno, normalmente cuando suelo desayunar, un cerealito, también me suelo maquillar, entonces bajo toda mi caja de maquillaje. Pero mi cuarto está en el piso de arriba. Así que luego subir me da mucha flojera y me saca de mis estribos tener que subir nada más para eso. Y como mi mami no me deja desayunar en mi cuarto, pues ni modo. Entonces nada más subo
y me bajo hecho la mecha para no perder tanto tiempo. Yeah, muchas gracias, Lee. Me encantó. Bueno, como pueden ver, pues la parte de la improvisación pues igual juega un papel pues fundamental. Bueno, a veces en nuestras presentaciones, porque muchas veces no tenemos contemplado algo y pues tenemos que improvisar, obviamente con un poco del conocimiento del tema. Entonces, no sé, este tipo de actividades tal vez pueden forzar esa parte creativa, de pensamiento creativo, de tal vez subir ideas y pues para que vayan desarrollándose. Entonces, pues ya por último vamos a hablar del feedback, para que igual vean como el ejemplo que podemos dar como de retroalimentación, y pues vamos a usar el que usamos más comúnmente en la DC, que es el de la manita. Entonces, pues voy a dejar de compartir pantalla y les voy a explicar bien cómo consiste este feedback. Entonces vamos a dar los dedos a las manos y vamos a decir qué nos gustó, y hacemos por solución pues ahí, a mí me gusta el de, sí, ¿no? ¿Qué me dejó pensando? Con este, el tercero, pues ahí como con una pistolita y pum, que este, ¿qué no les gustó? Este, pues el dedo del anillo, con el de qué se casan, qué idea les gustó, con qué se quedan, y el, pues meñique, pues el cortito, ¿qué se quedó corto? ¿Qué les hubiera gustado que manejáramos ambos? ¿Qué nos faltó? ¿Alguna retroalimentación? Entonces, ¿quién quiere comenzar con este feedback hacia nosotros, hacia el entrenamiento? Todos van a pasar. Entonces, pues. Bueno, pues dicen que lo seleccionemos. Ah, bueno, ahí va. Entonces, vas a abrir. Ok, entonces sería, ¿qué me gustó? Que estuvo muy fluido. ¿Qué me dejó pensando? Pues, en la improvisación. Creo que eso nunca lo había pensado. Como que en mis exposiciones me gusta como tener o seguir todo lo que planeé. Entonces, improvisar ya es como que siento que está mal, pero creo que ahorita ya me dejó pensando eso. ¿Con quién? ¿Qué no me gusta? Sería, pues no, algo así que ahorita haya visto, no. No sé. ¿Y con qué me caso? Con la improvisación. Yo creo que ya la voy a ocupar. ¿Y qué se quedó corto? Pues, no sé, tal vez hay más tips de que nos podrían haber dado, yo creo. Eso sería. Va que va, muchas gracias, Abril. Este, otra personita que guste dar su feedback. A ver, Bastos. Nada más me puedes ir orientando porque eran cuatro cosas las que tengo que decir, ¿no? La primera es que me gusta. Pues igual comparto la idea de Abril, fue bastante fluido, muy dinámico. Tanto Mili y tú usan como una voz que no da flojera, sabes escuchar, porque no sé, bueno, yo en lo personal pienso que hay como esas voces que son muy calmadas y sin, que no transmiten a lo mejor una emoción, y en este caso tú y Mili pues eran como una voz muy entusiasta, muy animadora, ¿no? Entonces eso también llama la atención, es lo que me gusta. La otra es no, que no me gusta, ¿verdad? No sé, igual yo creo que sí un poquillo más de tips, porque o sea, a pesar de que ya también he dado entrenamientos y así, siento yo que estaría muy padre como más tipsillos o más ejemplos, igual eso, y sí, eso. Y las otras dos, ¿cuáles eran, Henry? ¿Me puedes orientar? ¿Qué te dejó pensando? ¿Con qué te casas? ¿Y qué se quedó corto? ¿Con qué me dejó pensando? Ah, pues esta parte de lo de improvisar, yo creo que, bueno, o sea, ahorita porque era ejercicio, ¿no? Pero creo yo que cuando ya estamos en una situación en donde, por ejemplo, en una expo, ¿no? Que se nos olvidó algo, porque pues obviamente no nos acordamos de todo y justo decían eso, o sea, que la cantidad de información, ¿no? El tener mucha información en las diapositivas igual,
a veces nos pierde por tanto texto, no sabes en dónde está lo que quieres decir. Y siento yo, bueno, a mí lo que me ha funcionado es que, por ejemplo, a veces pongo palabras claves y las imágenes y trato de acordarme, o sea, pero busco imágenes que realmente me acuerden de lo que voy a decir. Entonces eso a mí me dejó pensando y que es algo que me ha funcionado y que de alguna forma también lleva esta parte de improvisar, ¿no? Y las otras dos cosas. ¿Con qué me caso? ¿Con qué me caso? Yo creo que la parte de identificar a los ponentes, yo he notado en ponencias cuando me toca darlas y también cuando me toca ser parte de la audiencia, pues sí digo, no inventes, o sea, necesitan ser más participativos o cómo puedes hacer tú para llamar la atención de tu público, eso yo creo que es con lo que me caso, o sea, como, bueno, en lo personal yo creo que eso sería como lo que tendría que trabajar, bueno, y que mencionaran y pues me dejó pensando, y la otra, ¿tí cuál era la otra? No. Ese queda corto. perdón, que se queda corto. Pues yo creo que esa parte no, bueno, a mí en lo personal yo creo que no, yo siento que fue muy completo, podría ser igual la de los tips, pero eso ya lo mencioné, y ya, eso sería todo de mi parte. Va, muchas gracias. Y sí, así rápido como feedback, sí, la parte de la improvisación, yo lo mencionaba más que nada porque muchas veces pues van a salir cosas que no están en nuestras manos, tal vez voy a dar un entrenamiento y ya tenía asignado un salón, pero me lo cancelan. Entonces la parte donde tengo que improvisar y tratar de dar solución pues a esta cosa para que mi exposición, para que mi entrenamiento, para que mi actividad pues siga fluyendo. Entonces pues y más que nada era por eso. ¿Quieres igual decir algo, como Miri? Feedback en esa parte de la improvisación, aunque ustedes como Abril, por ejemplo, lo tengan planeado, aunque no crean, pues yo aquí, por ejemplo, tengo como toda mi estructura de punto por punto, que era lo que quería detallar en las diapositivas que me tocaron. En la parte del ejemplo, donde usé a Henry para que participara, mi segundo paso de esa actividad era hacerle el ejemplo con estudiantes de medicina, pero él se me adelantó y me dijo que no, que ellos, con ellos no estaría tan padre y así. Entonces, en ese momento tuve que cambiar por completo ese ejercicio y fue donde se me ocurrió lo del grupo religioso y esas cosas para que quedara como más centrado hacia dónde quería ir. Entonces, la improvisación no va tanto hacia que te saques cosas de las mangas nada más porque sí, ¿no? Sino que aunque tú tengas tu plan estructurado, tengas esa habilidad de que si algo se sale del plan, puedas mantener tu rumbo con algo adicional. O sea, a eso va a lo que dice Henry, por ejemplo. Muchas gracias, Mel. Entonces, ¿alguien más gusta continuar con su retroalimentación, por favor? Yo. Ok, pase, va. ¿Qué me gustó? Pues en general creo que toda la información que nos brindaron fue... Bueno, siento que va a ser muy útil para pues futuras exposiciones que cada uno tengamos. En realidad me gustó demasiado, como que abordaron muy bien el tema. ¿Qué no me que me dejó pensando? Bueno, es que no recuerdo muy bien, pero justamente en la parte que dijeron como los puntos necesarios para saber a qué público nos referimos, me hubiera gustado, o sea, sí nos explicaron como qué cosas es lo que debemos de considerar, pero siento que, como que quiero como más abordar en ese tema, ¿no? Y justamente, ¿qué no me gustó? Pues no tengo algo que no me haya gustado. ¿Con qué me caso? ¿Con qué me caso? Yo creo que me caso con que realmente el tener una ponencia o ser un expositor debe de tener organización. Yo la verdad nunca había pensado que pues un expositor tiene que ver como varios puntos para que realmente salga bien, ¿no? Yo la verdad es que siempre decía, si tú sientes que expones bien, pues te va a ir bien, ¿no?
pero realmente ahorita viéndolo de otra perspectiva, pues sí, ¿no? Es muy diferente a como uno nada más lo piensa de, voy a exponer y ya, sino organizar todo, ¿no? ¿Y qué se queda corto? Siento que sí, o sea, no es como qué cosas es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, pero a lo mejor me hubiera gustado un poco que dieran como ejemplos de cómo hacerlo. O sea, sí nos dijeron qué, pero me hubiera gustado como, cómo hacerlo, ¿no? Y ya. Va, que va. Muchas gracias, Evana. ¿Quién falta de dar la retro? Vas, Blanca. Bueno, a mí lo que me gustó, pues, fue como que lo dinámico y que, pues, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho mantener la atención cuando hay mucho texto. Entonces, pues, aquí, pues, no hubo tanto texto, o sea, fueron puntos clave y eso me ayudó mucho para la comprensión. Eso fue lo que más me gustó. Con lo que me quedo, pues, creo que la metodología de la planeación, de pues pensar en cuál es el grupo al que nos vamos a ir dirigido y todo eso, porque pues es algo que antes no sabía o no tenía muy bien en cuenta, entonces creo que es muy importante también saber eso. Lo que cambiaría, pues creo que principalmente lo que ya mencionaron de más tics, porque a mí, por ejemplo, me cuesta un poco de trabajo hablar a las personas y pues como mencionaste, hay varios puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de presentarte y de interactuar. Entonces, pues creo que eso serían más tips. ¿Con qué me caso? Pues creo que con algunos de los tips que diste, por ejemplo, al momento de la presentación y todo eso, porque a mí lo que más me cuesta cuando inicio a hablar o algo así, pues es que es lo primero que digo, porque siento que ya después de eso ya te puedes desenvolver de manera más fácil. Entonces, creo que es un paso muy importante. ¿Y lo último cuál era? Que se quedó cortito. Pues creo que esto de los tips sería lo único, porque creo que lo demás todo estuvo muy, muy bueno. Bien, gracias. Va, que va. Pues muchísimas gracias, Blanca. Creo que ya pasamos todos, ¿verdad? ¿Faltame? Sí, falto yo. Nada más que me voy diciendo los puntos. El primero es lo bueno. Sí, lo bueno, pues yo creo que todo, porque pues así que ustedes lo estructuraron para que fuese así, o sea, creo que está todo súper bien. Y solamente que yo me confundí en las cosas que dijiste de ver la población, porque se supone que ahorita es como capacitación, como para dar un training, ¿no? Y ya después yo me enfoqué en cómo dar una presentación de una clase de un tema de medicina. Entonces, siento que son diferentes, porque por un lado, el training es como dijimos, ¿no? Que es informal, y siento que en medicina es formal. Entonces, me confundí cuando vimos todo lo demás, me confundí en cómo enfocarme en una capacitación y cómo enfocarlo a una clase que vas a dar de un tema en medicina, porque creo que hay diferencias, ¿no? Tendría que ver. Hay las diferencias más que en la audiencia, porque es la misma, es en el objetivo. Porque el exponer, tu objetivo es uno, y en el dar un training, tu objetivo es otro. Y ahí es donde también agrega todo si va a ser formal o informal. Entonces, más que tu audiencia, porque tu audiencia puede ser la misma y nada más a gente de la Escuela de Superior de Medicina le vas a dar training y también a tus compañeros de la Superior de Medicina les vas a exponer. Ahí, más que cambiar la audiencia y cómo abordar la audiencia, porque a los dos les vas a hablar con los mismos tecnicismos, los dos saben lo mismo culturalmente, los dos saben lo mismo ahí. Ahí en donde te tienes que enfocar es en tu objetivo. Y en si va a ser formal o informal, y ya de ahí ya ves cómo lo manejas. Y por ejemplo, en cuando es training, pues sí te acercas más a estas preguntas y se da más la plática, pero en una clase, pues no sé cómo. O sea, les preguntas y se supone que ellos tenían que haber estudiado el tema y que te respondan, o cómo lo haces para hacer el icebreaker.
en yo una presentación. Yo lo que hago en exposiciones, bueno, obviamente en la escuela no uso icebreakers, es raro que los use en exposiciones, pero ahí lo que yo uso es la técnica de intentarles hablar desde mis ojos, porque yo soy un estudiante y yo también estudié el tema para presentártelo, entonces siempre trato de contarlo como de, por ejemplo, cuando yo leí esto no lo entendía, entonces lo refería a que, no sé, cuando llenas un vasito de agua y lo llenas de más, se derrama, entonces lo mismo pasa cuando algo pasa, no sé, en nuestras arterias, algo así. Entonces les intento explicar como yo lo entendí, con cosas súper banales, para que me pongan atención y no solo explicarle la terminología, ya. Eso es mi tip, o eso es como yo lo hago para poder retroalimentar este tipo de habilidades, pero en escuela, que pues como tú dices es totalmente diferente y no los puedes aplicar ahí. Sí. Aunque también, por ejemplo, en los trainings, la parte tal vez un poco igual de formal o informal, bueno, como les mencioné, el training se caracteriza por ser informal y por divertirse y por jugar. Pero ahí también la parte de que si yo voy a dar un training presencial y va a ir un subdirector o algo así, entonces tal vez tengo que darle un poco más de formalidad, tal vez porque va un directivo, ¿no? Pero ya que se vaya, volverme a la parte informal y a la parte de la caracterización de un entrenamiento. Y, por ejemplo, la parte de los icebreakers y así energizers, si puedes aplicarlos a tus expos, yo lo he aplicado, pero tienes que ver cómo lo puedes aplicar. O sea, yo lo apliqué para una materia que fue pues nutrición y fue como de algo un poco más relajado. Entonces pasé a todos rápido a que me dijeran su fruta favorita, ¿no? Y ya con la respuesta de todos ellos, me enfoqué al tema que era la vitamina C y que les dije que prácticamente pues todas las frutas tienen pues vitamina C. Entonces ahí como fue como el enlace. Y tal vez igual puedes aplicar algunos tipos de energizers a tu población, a tu clase, como para que se despierten, pero eso sí ya tienes que como que analizar qué energizers y tienes que ver si tú quieres tener como ese interés para que ellos aprendan, porque pues muchas veces exponemos, pero es como de, bueno, si ni me van a poner atención, ¿por qué me esfuerzo, no? Pero es igual como tu interés y ver como qué técnicas puedes aplicar tú para que se despierten y así, y te comprendan en la exposición, por ejemplo. Ah, ok. Gracias. Bueno, eso era lo bueno, ¿no? El siguiente punto, ¿cuál es? Lo que me dejó pensando, pues eso, por eso pregunté, de cómo enfocarlo en diferentes áreas, porque, como dices, una cosa es lo en línea y otra es presencial. Y también, cuando dijeron los puntos de que alguien te discuta o algo, también, o sea, a veces tener como que la paciencia y reconocer cuando sí estamos mal, ¿no? Y que no quedes. No nada más te quedas así como, pues ya estoy mal, pero sí reconocer eso. Y es lo que me quedé pensando, porque sí siento que sería difícil, así como, sí lo dije mal, o sí me equivoqué en este dato porque hay un dato más reciente, etc. Entonces eso me dejó pensando. Y segundo, ¿qué es? ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? Pues sí me gustó, pero a ver, ¿qué no me gustó? Pues quizá, no sé, pues es que sí me gustó. Pues que no sea presencial, no me gustó, maestro. ¿Y después qué más? ¿Con qué te casas? ¿Con qué me caso? Con la planeación y eso de ver los objetivos, eso la verdad yo no, o sea, siempre veo como las preguntas, por ejemplo, en una presentación, las preguntas a contestar, como de, ¿y qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se resuelve el diagnóstico, el tratamiento? Pero no como tal objetivos, que es lo primero que vieron. Y sobre todo en las primeras ponencias que dio, cuando decía de una agenda, de llevar los tiempos. Y sobre eso, enfocarte sobre, tengo cierto tiempo y no abarcar más o menos. Eso es con lo que me caso en la planeación. Y que se quedó cortito. Pues, como todos los compañeros, o sea, mejor por el tiempo, pues más ejemplos.
Pues muchísimas gracias, Mer, y muchísimas gracias a todos. Entonces aquí voy a...